Felipe Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Estado Michoacán, México. Abogado de profesión por la Escuela Libre de Derecho, obtuvo una maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Su trayectoria política fue definida por la formación de su padre, Luis Calderón Vega, fundador y dirigente del Partido Acción Nacional. Allí Calderón recorrió el camino de secretario nacional de Acción Juvenil hasta llegar a ser presidente del partido entre 1996 y 1999. En 2003 fue director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y posteriormente secretario de Energía. El 2 de julio de 2006, Felipe Calderón resultó vencedor en las elecciones presidenciales más reñidas en la historia del país. 6 años de su gestión se ha centrado en la lucha contra el narcotráfico, que se ha llevado más de 50.000 vidas. Además, el sexenio de Calderón ha sido marcado por significativos avances en materia social. El 1 de diciembre próximo, Felipe Calderón cederá su puesto al nuevo presidente electo, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México sin interrupción desde 1929 a 2000. Y que regresa al poder después de 2 mandatos consecutivos del Partido Acción Nacional.